Hermanos, muy buen día, soy tu amigo Carlos González. Nuevamente estamos pescando. Estamos en un lugar secreto entre San Luis Gonzaga y Bahía de Los Ángeles. Muy difícil llegar a esta área. El día de ayer fue un viaje largo con unos ahí asuntillos interesantes en el camino. Sin embargo, lo logramos, estamos aquí. Somos varios kayakeros, como siempre. El grupo de Baja Kayak Fishing. Vamos a darle con todo. Como es costumbre, yo ya voy tarde. Ya mis compañeros están allá adentro. Ya llevan varias capturas. Están reportando corvinas, pargos y sardineras. Entonces, pues vamos a alcanzarlos. Y pues vamos a dar un rato. Tuvimos una noche con mucho aire. Ahorita ya se calmó. Está muy bien el día. Y pues vamos a disfrutar la pesca. Espero poder mostrarles buenas capturas. Y ánimo, señores. Quédense en el video. Ya saben, denle like. Compártanlo. Suscríbanse. Y ánimo, señores, vamos a darle, sale. Esto es lo bonito, mira nomás, ah, un pinche feo de esto. Está feo, pero divertido, ¿no? Mira, güey. Un piedrón. Un piedrón. Sí, se me hace que... ¿Qué, güey? He sido panadero muy temprano en su vida porque se me hace que para eso no pasa. Ah. ¡Ay, güey! Traigo la porra. Han ocupado con una sardinera como de 10 kilos. Aquí está, nomás lo estoy cansando. Trae mucha energía todavía. Me toca dar el tiempo. No, 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 aquí está, aquí está. Trae mucha energía. Trae mucha energía todavía. Carlos, yo que tú le metí una pinche mordida ahorita que salga. Sashimi de Yellowtail. ¡Curelito! Por eso es que está peleonero, pues. Hay que abrir la bobina. Un curelito. Ya se hizo para la comida, señores. Empezamos bien el día. Vamos al segundo, señores. Se siente más pequeño. Vamos a ver qué es. Tenemos líder. Triggerfish. Triggerfish pequeño. Pero bueno, igual con el caibo. Estamos a liberarlo por feo. Sale. Después de un buen rato, está muy, muy lento. Se enganchó algo. Es pequeñito. Una sardinerita. Esta chicuelona. Ya tengo comida para hoy con los jurelitos, así que pues ahí está, ¿no? Nuevamente con un caibito, lo que estoy haciendo es lo estoy dejando al fondo, ¿no? Que caiga y me lo traigo despacito y ya con eso lo logré enganchar. Así que, ahí va, ¿no? Caibito, Trunks 400, línea a Tasline 50 libras con mi Daiwa Proteus Inshore. Así que bueno, vamos a seguirle, señores. Hay que ver si llegan más, salen más de estas. ¡Ánimo! De puros spores, este es mi segundo spory. Está bien chiquitito, pero bueno, muy bien, nos estamos divirtiendo, que es lo que cuenta, ¿no? Sigo tirándole con el caibito.
Una cabrillita chiquilla, señores. Con el caibito, ¿no? Hay mucha actividad aquí. Ahorita saqué otra especie que no conocía. O sea, está un poquito mateada. No es como la cabrilla, pues, pero... Bueno, tal vez que no la grabé, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Vamos a seguirle. Sigo utilizando el caibito. La razón por la cual estoy con este tamaño de señuelo es porque la carnada que estamos viendo aquí en el área es muy pequeñita. Entonces, de ahí que pues estoy tratando de utilizar pues un tamaño similar a lo que vemos en el agua, ¿no? Y pues todas las capturas del día han sido con ese tamaño de señuelo. Y en mi caso pues con ese señuelo, ¿no? Se ven varias marcas interesantes en esta zona. Y aquí viene una captura más. Se está empezando a activar. Son las 4 y media de la tarde aproximadamente. Vamos a ver qué es. Esa es otra cabrilla. Está más grandecita esta cabrilla. Está mejorcita, con lo mismo, ¿no? Con un caibito. Sigo viendo actividad en el sonar. Vamos a regresarla. Hoy solamente me quedé con el jurerito. Por ahí andamos agarrando cuachitos. Ya lo preparé. Hicimos un cevichito, un tiradito. Y pues todo muy sabroso. Aquí está. Cabrillita. Bueno, vamos a mandar al agua. Bueno, creo que ya les he mencionado mi opinión acerca de las barracudas. No me gustan para nadita. Y aquí anda una y la anda siguiendo otra. Y pues bueno, no es una pequeña barracuda. Poner un poquito más variedad a esto, ¿no? Está, vamos a liberarla, hay que abrir la bobina, ya les he platicado eso. Y ya, se liberó solita. Perfecto. Ah, qué bien, qué bien. Un ratito ya van tres. Caray. Sí. Famoso chano. Pero más que... Tiene un buen tamaño, ¿eh? Es un famoso chano, ¿no? Yo no los conocía. Pero bueno, vamos a liberarlo. Se vean suave. Que no sé qué sea esto. Pero de inicio jaló suave. Como que se rindió. Otra sardinería, señores. Otra grilluca. Anda activo el charco. Calocito, pero anda activo. Abrimos campanita. Ah, se ve bastante bien aquí el canal. ¡Está chillando el carrete! ¡Ah, qué buena sardinerita! ¡Una buena cabrilla! ¡Activó el charco, señores! ¡Otra cabrilla más! Y Manny está peleando. Tiene rato, le está chillando el carrete ahí. ¡Venga, venga, Manuel, venga! Ay, mamá, vean nomás, chulada de animales. Ay, nomás, mira. Es todo, señor Don Tlacuache. ¿Algo que le quiera decir a la gente? No, pues que si no vienen, no sacan. O sea, ¿así cómo, no? No, si no vienen, no sacan. Punto. También le dije a Nati, ¿sabes qué? Si no ponemos los calles en el agua, no vamos a cargar y tira. Ahí está. Ahí está la muestra. Qué hermoso, es lo bonito, ¿verdad? Sí.
Señores, vean nomás. Vean nomás, señor Don Tlacuache. ¡Ah! ¡Qué bonito es contemplar! ¡Qué hermoso! Ahora sí, Gonzaga, ya. Utilizando el Daiwa Sal Promino color Macarel Sinking. Ay, güey. Vean nomás, señores. Qué buen animal. Ok, hermanos, después de ver ese animal, estaba pescando en... No se quiere morir. Estaba pescando en aproximadamente 10 pies de profundidad con el Daiwa Sal Promino color Macarel. Y pues bueno, ¿no? con eso es con lo que les tiro. Y recuerden, una vez cuando tengan un tipo de pelea como esta, donde hay estructura y todo eso, hay que revisar su líder. Aquí pegadito al líder hay varios ya pellizquitos que tiene la línea. Entonces hay que cortar, hacer el nudo y seguirle tirando, ¿no? Ánimo, señor, vamos por más. Unas 3-4 más de estas y hacen todo mi viaje, ¿eh? Están buenísimas. Valió mucho la pena. Ánimo, vamos por más. Una más. Esta no está tan enorme como la otra, pero me doy. Como no, una más. Con el mismo señuelo. Daiwa Sal Promino. Venga, vamos por más, señores. Ok, amigos, como es un poquito, estamos recorriendo mucho terreno, mucha área, y es difícil grabar todas las capturas en buen tiempo, ¿no? Con casteo y captura, porque todo es muy rápido. Estamos en una profundidad ahorita de 12 pies, 8 pies aproximadamente. Lo que hacemos es casteamos un minnow hacia las piedras. En cuanto cae, empezamos a cobrar. ¿Por qué? Porque pues estamos a muy baja profundidad, ¿no? El drag lo traigo un poquito apretado porque una vez que ataca una cabrilla, la pelea es muy rápida. Estamos a muy poquita profundidad. Estamos sobre piedras, sobre las cuevas de esas cabrillas, y pues de ahí que el lolo se encueva, ¿no? Y es una bronca, una vez que se encueva para sacarla está muy difícil. Entonces esa es la técnica aquí que se utiliza. Pues es una técnica conocida de baja, ¿no? Viene uno por toda la orilla como se ve aquí, y pues estamos casteando hasta que se enganchan. Pues yo ya llevo dos, se me fue una. Nuestro amigo Noé lleva cuatro. Por allá Jonathan creo que lleva como 5 o 6 o algo así, ¿no? Entonces si están saliendo hay que terquearle. Y pues bueno, hasta que salga, ¿no? This is something big, bro! Woo! Sí! Hell yeah! Sí! Woo! No más que grande. Woo! Ay, güey.